Jueves intenso para la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol, que ha tenido doble sesión de trabajo. Por la mañana los de Germán Crespo se han ejercitado en la ciudad deportiva pensando en el Tamaraceite, al que recibirán el Arcángel el próximo domingo a las 12 del mediodía. Primera de las tres finales que le restan al conjunto blanquiverde, que debe ganar, junto a las dos siguientes ante la Balona y el Cádiz B, y esperar que el Sevilla Atlético y el equipo gibraltareño pinchen. Son tres finales los que tenemos. Está claro que tenemos que cambiar en cuanto a actitud y ya por los tres partidos. Y si el día 9 de mayo, si es horario unificado, me imagino que posiblemente sea a las 2:30, pues si a las 2:30 hemos ganado esos 9 puntos y al final no se ha conseguido el objetivo, porque no hayan fallado los demás, pues nada, habrá que felicitarlos, pero por lo menos que no llegue ese 9 de mayo y digamos, joder, si hubiésemos ganado los tres partidos hubiésemos tenido posibilidad. Por la tarde también se han entrenado los blanquiverdes en el estadio del Arcángel. Visus, Luismi y Puga se han ejercitado con el primer equipo y tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria ante el equipo insular, al que al Córdoba le costó derrotar hace unas semanas en Las Palmas. El equipo de López Silva erró un penalti en los últimos compases que le hubiese dado el empate. Becerra salvó al Faro en su antepenúltimo partido como entrenador cordobesista. Xavi Molina y Bernardo causarán baja en un encuentro que arbitrará el colegiado extremeño Manuel García Gómez, de 30 años.